I found a love for me. Well, darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. But darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, your between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling. You look perfect tonight. I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. Bueno, buenas tardes a todos. Nos disponemos a celebrar esta ceremonia de nacimiento del notario entre Ángel Alberto y Daniel Mar. Ya preocupan por la vida, todo va a dormir, porque nadie se va a arrepentir. Es parte de la fiesta. Entonces, Ángel Alberto y Daniel Magno, corresponde darle a conocer a ustedes, los contrayentes, las disposiciones de orden legal que van a regular su matrimonio a partir de hoy en adelante. El matrimonio lo consagra a nuestro Código Civil Colombiano como un contrato. La ley dice que el matrimonio es un contrato solemne, mediante el cual un hombre y una mujer tienen con el fin de vivir juntos, de procrear y auxiliarse mutuamente. Dice la ley que matrimonio es un contrato solemne porque exige unos requisitos para que se pueda llevar a cabo y además porque se otorga por escritura pública. La ley dice que matrimonio es un contrato porque es un acuerdo de voluntad donde firma libre y mutuo consentimiento. Dice la ley también que matrimonio es un contrato porque mediante él se adquieren unos derechos y se contraen unas obligaciones. Ángel, Alberto y Daniel Mar, quiero que me respondan con voz clara y perceptible a la pregunta que les voy a formular seguidamente. ¿Es de su libre y mutuo consentimiento contraer matrimonio el día de hoy con el fin de vivir juntos, de procrear y cuidarse mutuamente? Sí, sí, señor. Entonces yo los invito a que se tomen de la mano. Ahí tienen que aprender a caminar a partir de hoy. Tomadito de la mano. Caminar tomado de la mano entre ustedes como pareja matrimonial tiene un inmenso significado. Que cuando uno camina tomado de la mano, si alguno se tropieza, el otro no lo va a dejar caer, lo va a sostener. Y si se cae, lo va a ayudar a levantar. Entonces, ¿qué es? La solidaridad recíproca que siempre debe existir entre ustedes. En todas las circunstancias de la vida, en los momentos de la salud,
en los momentos de la enfermedad, en los momentos de la abundancia, en los momentos de la escasez, en los momentos del éxito, en los momentos del fracaso, en los momentos de las alegrías y en el momento del llanto, es decir, en las buenas y siempre en las malas. La ley dice que mientras subsista el vínculo matrimonial existe esa obligación de ayudarse, socorrerse y auxiliarse. La ley objetiva. ¿Sí? Pero yo acudo a una palabra que se llama amor. Eso es lo que les une a ustedes hoy. Esa palabra hay que invocarla siempre. ¿Por qué? Porque el contrato de ustedes es un contrato muy sui generis, entre un hombre y una mujer, algún día de conocerlos, enamorarlos. Y tomaron esta firme, sabia y valerosa decisión de unir su vida tras el matrimonio. Y por eso hay que invocar la palabra amor. Todos los seres humanos provenimos de una familia. Es constituida inicialmente el papá y la mamá, nuestros padres, aquellos seres que nos prodigaron amor durante toda la vida. El otro es el amor entre ustedes. ¿Se acuerdan el día que conocieron? Claro. Es decir, entrecruzaron su unidad y estaban profundamente enamorados. ¿Qué era el concepto? Esa es la fortaleza del amor. Por eso hay que decir que este acto debe empezar por confirmar que es el amor el que debe presidir las relaciones entre los dos seres que por ministerio de la ley quedan unidos ante la sociedad. Que este amor que ha determinado usted, los contrayentes, acogerse al vínculo establecido por la sociedad civil para perpetuar la especie, debe servir en el curso de los años para estimular una aproximación cada vez más estrecha entre los casados. El amor entre ustedes a partir de hoy tiene que ser íntegro y sincero. Ya, me dice, hoy se agota la etapa del noviazgo. Hoy les cambia el estado civil a ustedes, ya dejan de ser solteros. Ya ninguno la puede picar de hotel en la calle con eso. A borrar todos mensajes de texto de un celular. Se trata de respeto. Respeto es decir, y les decía, el amor entre ustedes tiene que ser interdecisión. Implica fortalecer esta relación, porque es que el compromiso es en la familia. ¿Sí? Y la familia se edifica con mucho amor. ¿Es ahí quien es la fuente suprema del amor? Dios suspendió la lluvia, entonces pues, para bendecir. Dios instituyó el matrimonio, la familia. ¿Le parece una Biblia? Y la familia a través del matrimonio. Lo dice que el libro de Génesis. Que el hombre abandonará la casa de su padre y se unirá a una mujer que será su ayuda idónea. Que el hombre es la cabeza del hogar y la mujer su complemento ideal y que juntos serán una sola carne. Ahí está instituyendo la familia, a través del matrimonio. Están siendo obedientes hoy con Dios. Entonces cuando uno es obediente con Dios hay que ponerse a recibir bendiciones. Un matrimonio y tenerlo bendecido. Con Dios. Cuando le dije que tomaran de la mano, esa es una palabra bíblica también, está en el libro de Eclesiastés, escrito por el rey Salomón. Dice que dos son más que uno. Dice la palabra. Ustedes siempre serán dos más que uno, en todas las circunstancias. ¿Por qué? Porque le duele al uno, padece el otro. Ese sentimiento. Dios los une, tiene que marcar un derrotero en donde ustedes tienen que actuar, como dice la palabra nacional. Por eso es importante fortalecer la relación de pareja. Esto es un proceso.
y el proceso tiene que ver con ustedes. Donde la invitación es a que exista siempre un diálogo, una comunicación efectiva, que aprendan a expresarse sus emociones, sus pensamientos, sus sentimientos principalmente. Ponerse de acuerdo en sus situaciones que se presenten dificultades, desavenencias, discrepancias. A ver, cada uno de ustedes llega cargado a este día con costumbres, hábitos, gustos, ideas de sus familias. Hay que tener en cuenta que esta es una nueva familia. Ni es la familia Ángel Alberto, ni la familia Ángel. Es para edificar esta familia que constituye hoy. Ustedes tienen que lograr acuerdos de mutuo beneficio. ¿Sí? ¿Cómo? Hablando, conversando. Y particularmente silenciando algo que tenemos todos los seres humanos. Se llama ego. Dios nos dio a nosotros el libre albedrío. Afortunadamente, dentro del libre albedrío, muchas veces nos crece el ego. Y en la relación de pareja, ese ego equilibra, hay que silenciarlo. ¿Cuál es el ego? El ego es el orgullo, el ego es la soberbia, la arrogancia, la altivez, crees uno superior al otro. Ese ego hay que silenciarlo. Y cuando surjan las dificultades, hay que verlo. Sabiduría, que la Dios te la da inmediatamente. Porque cuando nosotros tratamos de resolver las cosas en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio intelecto, aflora el ego. Pero cuando tengo ayuda celestial, eso es efectivo. Aquí se trata es de siempre unir. El ego divide. Muchas veces hay parejas que tienen una discusión y se dejan de hablar un día, dos días, una semana, otra semana. El idioma de los mudos no lo entiende y no de ellos. Tomadito de la mano, hay que enfrentar la situación. Y es importante, ¿por qué? Porque lo que trata de evitar es que esa discrepancia o esa dificultad se convierta en un problema. Porque si se convierte en un problema, ustedes dos tienen que vencer ese problema. Acuérdense la palabra de dos son más que uno. Nunca que el problema lo vence a ustedes porque sí que es el alma. Pero olvidó lo que les digo en el padre. No solamente en el padre, sino que solamente la palabra. Es más delicado. Ustedes hoy simultáneamente con su matrimonio están constituyendo una sociedad conyugal. Es la parte económica del matrimonio. Significa que todos los bienes que ustedes quieran por su esfuerzo, por su trabajo, van a un fondo que se llama sociedad conyugal. ¿Cuáles bienes? Los bienes los clasifica la ley. ¿Cómo vienen muebles, bienes y muebles? Los bienes muebles, por su definición, es lo que pueden trasladar de una parte a otra. Los vehículos, el mobiliario, el mismo dinero. Yo siempre le pregunto a los que se casan, ¿qué es lo primero que uno compra cuando se casa? La cama, hermano. Es que hay algunos que dicen que la casa, entonces yo creo que era dormir en el suelo. La cama hace parte del juego arco. ¿Qué comprende el juego arco? La cama, los dos nocheros, el tocador, el peinador, el closet, el armario, el televisor y el control. Ángel Alberto, prepárese, usted no le corresponde ir un pedacito de la cama y un nochero. Ariani del Mar, el resto de la cama, el nochero, el tocador, el peinador, el armario, el closet, el televisor y el control. Usted tiene que consentir esta ama, dice la palabra como un vaso. Y usted también consentir a este hombre, a este caballero, de vez en cuando prestarle el control para que lo cambie.
Ahora sí, la casa. La casa que es un inmueble. Inmueble. La finca. Los departamentos. ¿Por qué? Porque está fijado sobre la familia. El mensaje positivo es que todos sus bienes tienen derecho a adquirir. Yo les dije que su matrimonio está siendo bendecido, hermano. De igual manera, su sociedad conyugal debe bendecir, está siendo declarado su primero. Acordémonos que Dios mandó a su Hijo Jesús aquí a la tierra. No fue solamente para salvarnos del pecado, sino darnos vida y vida en abundancia. Dios es el dueño, Dios es la clave. Nos va a disponer de este mundo. Y particularmente para porque se mueve. Ese mensaje. En nombre de la República de Colombia, por el Ministerio de la Ley de Fe, que ustedes han cumplido con todos los requisitos y han hecho manifestación clara de su decisión de unirse al legítimo matrimonio con todos los derechos y obligaciones que la ley de 2005. Esta unión se suele iniciar a medida de la cultura pública que en este momento se otorgará. Y la escritura pública número 693, lugar y fecha de tratamiento, Yumbo, 27 del mes de abril del año 2019, clase de acto matrimonio en la Tocatario. Contrayente Ángel Alberto Tello Sánchez, identificado con la solución número 16.463.735. Y Viani del Mari Cabal Salazar, identificada con la solución número 1.114.489.675. Es Ángel Alberto y Daniel Mar, en nombre de la República de Colombia y con el Ministerio de la Ley los declaro legalmente casados. Pueden dar un beso por favor.
Buenas tardes, gracias a todos. Primero, gracias a Dios por este espacio, por este momento, por compartir en familia un momento tan especial como es la unión entre Dian y mi persona. ¿Por qué quisimos 27? Porque hoy 27 de abril, hace 2 años, falleció mi padre. Y siempre quise que un día horrible, un día feo, un día no tan bueno, el peor de los días para mí, se convirtiera hoy en el mejor de los días. Entonces es posible que un día malo se convierta en un día bueno. Y ese es el momento donde sé que ese día malo se convirtió en un día bueno. Le doy gracias a toda mi familia, a mis amigos, compañeros, gracias por estar aquí. Y hoy brindo para que con la bendición de Dios y las oraciones y las bendiciones de ustedes, declaro que este matrimonio va a ser de larga vida, va a ser para siempre, que las bendiciones de Dios van a ser derramadas en este mismo instante, en este preciso momento. Gracias, gracias a todos. I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling, just kiss me slow.
soul I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. Shares my dreams, I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love.